Que el Ecuador ha dado pasos trascendentales con respecto al control de la educación superior. Nosotros antes no contábamos con un organismo como este que nos permitiera a nosotros, en primer lugar, definir las políticas a nivel de Estado. Sobre esta base se dan las directrices para que todas las instituciones de educación superior sigamos el mismo camino en base a las políticas públicas que requiere un país como el Ecuador para poder involucrarse en un verdadero proceso transformador en lo que tiene que ver con la educación en todos sus niveles y de fondo en la educación superior. Definitivamente hemos asumido una autonomía con responsabilidad. En ningún momento hemos perdido la autonomía de las instituciones de educación superior. Lo que hemos aprendido es desenvolvernos con absoluta responsabilidad, comprometidos con la formación que tenemos nosotros que dar a los estudiantes que cursan sus estudios en las universidades, sabiendo que somos nosotros como instituciones de educación superior el motor que tiene que contribuir al desarrollo del país. Bueno, las políticas actuales de la educación superior han permitido que muchos docentes nos especialicemos en el exterior, justamente con el objetivo principal de transferir todos los conocimientos nuevos, innovación, tecnología y todo lo que nosotros adquirimos en el exterior, en las mejores universidades del mundo, los podemos transmitir a nuestros estudiantes en las aulas, a nuestros compañeros, a través de investigación, etc. Comenzaron ya a abrir las puertas para concursar y ser profesores titulares. Al tener esta titularidad, los profesores se estimulan para capacitarse más, dar mejor las clases, ¿no? Eso cambió muchísimo a partir de 2008-2009 en adelante. Ahora vemos que los estudiantes que salen, nuestra tasa de deserción es bastante baja, podemos hablar de un 8% a lo máximo, que eso indica que las políticas de ingreso están siendo son adecuadas y están dando, son efectivas, porque obviamente ingresan aquellas personas que realmente quieren esto. Bueno, pues ahí tenemos nosotros pues que el estudiante que tiene, se prepara mejor, que ha tenido mejores notas, pues tiene una mayor opción a escoger la universidad, la carrera, ¿no? Recuerden que anteriormente era la politiquería de que se hacía un curso de preparación para los bachilleres, pero eso no era necesario ni aprobarlo. La LOES permitió que nosotros, a través de nuestros méritos, podamos ser remunerados de mejor manera, ¿no? De tal forma que mientras no solamente eran los años que nosotros tenemos trabajando, sino que más bien, mientras más te prepares, mejor remuneración tengas. Entonces, eso también a la par de las becas, bueno, en mi caso soy becaria, me ha permitido ganar un poco más. No, pero lo más importante para mí es que la educación va mejorando en calidad. Y al mejorar en calidad nuestro producto, es decir, los mismos docentes que van a salir para primaria, secundaria, van a dar una mejor educación, ¿no? Yo pienso y estoy segura de que sí, ya que nosotros los estudiantes tenemos la oportunidad de obtener un cupo dentro de una universidad pública, y el cupo lo ganamos con nuestros esfuerzos, nuestros méritos, rindiendo una prueba, la cual me parece muy bien, para que así el Estado pueda asegurarse de que los estudiantes terminen la carrera y pues seamos unos profesionales que aporten al país. Creo que sí, porque este actual sistema nos permite entrar de una manera muy, como quien dice, gracias a nuestros méritos y no por palancas como se lo hacía antes, o pagando un cupo, un turno para poder ingresar. Pienso que es importante y es de mucha ayuda para las personas que deseen estudiar alguna carrera corta en el cual puedan tener ya su profesión a un estimado corto tiempo, como lo dije, y así poder aportar al sector empresarial y sobre todo a la economía y la producción del país. Pienso que es porque hay muchos jóvenes que
a lo mejor no tienen muchos recursos para estudiar unas carreras largas y a lo mejor tienen su negocio propio y estos institutos o ya sean cursos del CECAP y otros pueden de manera de un tiempo corto logran, como quien dice, dar conocimiento de lo que el joven desee. Siempre he considerado que la práctica con la teoría van de la mano. Entonces, en la actualidad, todos los conocimientos que adquirimos en las aulas de la universidad, tenemos que aplicarlos ya en el campo laboral, para así, cuando ya nos graduemos, salgamos al mundo laboral y podamos tener un mejor desempeño en el trabajo en el cual nosotros nos vayamos a dedicar. Bueno, es importante porque los conocimientos impartidos desde los docentes hacia los estudiantes ya desde muy temprano semestre van introduciéndose en lo que es en la vida profesional. Estos conocimientos dan ya una iniciativa a lo que es realmente la vida profesional en la práctica y en todo lo que se desenvuelve a su alrededor.